La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Agolés, se refiere al lanzamiento de Maipú en Concierto 2017, que se inicia este sábado 1 de abril con la presentación del grupo El Puntal. También se refiere a los talleres culturales que se inician. Buenos días, quiero invitarlos para lo que va a ser el próximo Maipú en Concierto. Estas noches de música popular que seguimos preparando con tanto cariño desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para todos aquellos que transitan hace ya más de 10 años las noches de concierto en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente se ha preparado una linda agenda de diferentes géneros musicales para que durante el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre pueda Maipú disfrutar de los diferentes géneros musicales. El día sábado, el primero, estará el grupo El Puntal, un grupo donde toca un maipuense, Facundo Teller, y que realmente es una delicia escuchar esta música que hacen entre lo autóctono con mezclas de otros sonidos, y realmente un grupo que para el deleite de jóvenes y de adultos. Así que espero que la sala esté colmada acompañando a este grupo donde tocan maipuenses y disfrutando del lanzamiento, de la sorpresa que tiene preparado este ciclo para que mes a mes vayamos descubriendo desde nuestras butacas del Teatro de la Sociedad Italiana a ese cantor, a ese artista que quiere traer su arte, lo mejor de sí, para nuestros corazones. Siempre el empuje y la invitación es a sensibilizar nuestro corazón, a sensibilizar nuestra persona, es decir, a través del arte es el arma y la construcción con la cual podemos formar esa sensibilización y poder llegar a ser una ciudad mejor. Así que sábado 1 de abril a las 21:30, lanzamiento de Maipú en Concierto para todos. Las butacas del teatro los están esperando para que las cubran y disfruten de una noche a plena música con El Puntal. Bueno, también estamos en una fecha próxima a lo que es la apertura de talleres municipales. Este año con una oferta, como siempre, amplísima, que en la Escuela de Arte Manuel Belgrano les pueden informar y decir todo lo que hay. Es decir, tenemos nuevas propuestas y continuamos con otras que han sido exitosas el año pasado y seguimos con alumnos este año, como es el caso de mosaicismo, como es el caso de percusión y sonido para llegar a la guitarra, pero ya desde chiquitos, a través de Ramiro Rodríguez. Tenemos cursos de soguería, de platería en dos niveles. Tenemos cursos de pinturas muy interesantes. Hay uno que es de pintura metafísica a cargo de Agustín Soldati. Los profesores de pintura que tenemos son Agustín Soldati, Florencia Espita, Mariela Miranda y Silvia D'Artazú, cada una con su estilo. Por ahí ir y preguntar en la Escuela de Arte qué me da tal docente, qué puedo aprender con tal docente, para también volcarte realmente a los intereses que vos tenés para llevar a ser Carmen Morales, que es la directora, y las chicas que trabajan con ella te van a saber guiar y asesorar sobre este tipo de talleres tan específicos de la Escuela de Arte. Este año se incorpora nuevamente el taller de cerámica a cargo de Guillermina Calderón, siguen los talleres de música tradicionales que venimos teniendo, como es batería, teclado, canto solista, y van a empezar canto coral, es decir, un encuentro de adultos con canto, si podemos llamarlo canto coral, pero es encuentro de adultos a cargo de Laureano Blanes y encuentro y coro de niños también a cargo de Laureano Blanes, aparte de lo que es ya el ensamble musical, que es otra forma, a cargo de Sebastián Fernández Serri. Así que la oferta es amplísima, tienen guitarra, también muchos profesores de guitarra, como es el caso de Matías Larrea, que está en un convenio conjunto con FOBA, y con ese convenio estamos trabajando, siempre apostando a que desde niño empiecen lo que es la iniciación musical, y después anexando unos años en Ayacucho pueden tener un título terciario, como ya lo han hecho muchos maipuenses, y bueno, seguir fomentando este tipo de experiencia que realmente ya desde la adolescencia van teniendo créditos, podemos llamarlos créditos para su futuro, es decir, para aquel que ya está decidido a seguir una carrera de música, ya puede hacer el enlace con nuestra Escuela de Arte y de ahí después a pasar a lo que es el FOBA Ayacucho. Ese es un convenio que viene de hace varios años y realmente nos ha dado diferentes profesores para Maipú.
Como novedad también tenemos a partir de hoy la inscripción, que va a durar 2 semanas, para el taller de violín. Vamos a ver si hay interesados en lo que es violín para venir y tocar este instrumento tan delicioso acústicamente como es el violín y poder formarse para, bueno, por ahí ir paso a paso, los guitarristas por un lado, los violinistas por otro, para llegar a la ansiada construcción de la orquesta.